¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Su amigo Rigoberto López, del Coster de San Gregorio, para hacerles la cordial invitación para este domingo 14 a la Magdalena Petlacarco, en la Plaza de Toros, el cual habrá un jaripeo de superlujo. Pienso que hará historia, en el cual estaré montando un toro, como lo hacíamos antes, tirado, pretal de tres hilos y sin corneras, en el cual también estará mi amigo Salvador Rosas, la temible motosierra, montando tres toros contra el desobediente de la Sierra Michoacana, desobediente de Cherán, un jaripeo que va a ser historia, en el cual estará también la banda yuridense y un grupo norteño. Fiesta Mexicana y la Meseta Tarasca invitan. Allá los espero. El chicoteo del último reparo. Tú, dos llaves allá contigo. Cuando las palabras son... Hola, ¿qué tal, amigos de redes sociales? Nos encontramos en este momento acá en las tierras de Cheral, Michoacán, y nos encontramos con un gran personaje. En cuanto al jaripeo nos referimos, y él es el famoso desobediente de Cheral. Desobediente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí nada más un saludo para mi amigo Chino y mi amigo Brian, aquí haciendo un gran equipo. Pues compa, la invitación es para que este próximo día, de domingo 14 del mes de noviembre, pues ir a la Ciudad de México a montar tres toros en un... pues en un reto especial que se ha hecho. De allá monta la motosierra del DF, y de acá de Michoacán pues sería el gran desobediente de Cheral. ¿Está dispuesto, compa, a ir a sacar este compromiso adelante? Pues sí, pues más que nada pues vamos a ir con todo el gusto, ¿verdad? Y las ganas de salir adelante y de echarle ganas y de representar pues más que nada a este equipo. Y pues mientras sean pues las reglas que ellos están dispuestos pues a, así como han venido dándose los jaripeos, pues todo está excelente. Y sería el cajón bajito, a modo que el cliente pueda bajarse hasta la Cruz del Toro, la escuela reglamentaria que ya se ha venido manejando de 6 minutos o menos, y por supuesto el pretal de tres puntas, de tres hilos, que sería la modalidad en la cual se estaría montando allá en la Ciudad de México el próximo día 14 del mes de noviembre. Así que pues contamos con usted, compa. Sí, pues ahí vamos a estar presentes, y por ahí les mandamos un saludo y a toda la gente por ahí que nos apoye. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí desde Cheral, Michoacán, México, la cuna del gran desobediente de Cheral. Buenas tardes. Fiesta Mexicana y Teresa Tarasca presentan domingo 14 de noviembre, Plaza de Toros, Santa María Magdalena, Petlacalco. Lo más aclamado, lo más pedido, lo más espectacular. Enfrentamiento de Reyes. El Rey de México, originario de Tepalcatlalpa, Ciudad de México, Tepalcatlalpa. Salvador Rosas, la temible motosierra, la motosierra Rey de México. Amigos de redes sociales, nos encontramos con el Rey de México, la famosa motosierra, y bueno, pues tenemos la invitación por parte de él para este próximo día 14 de noviembre, la presentación al rescate del buen jaripeo. ¿Qué tal? Buenas tardes, motosierra. Buenas tardes, aquí es amigo de la motosierra del DF. Los esperamos este 14, que se deje venir, que nos apoyen. Vamos a estar haciendo un buen evento aquí. Esperamos que llegue toda la gente y... que lo pasen bien. No se lo pierda, próximo día 14 de noviembre, el enfrentamiento de Reyes, Rey de la Selva Tarasca Michoacana, desobediente de Chorán contra la motosierra del DF, un evento para la historia que marcará parte del jaripeo. Agradecerte, mi hermano, y ahí esperamos próximo día 14 a partir de las 4 de la tarde. No, pues muchas gracias, y esperamos que nos apoye la gente, que nos siga, que lleguen tempranito pues, al lugar. Y espere noticias porque hay fechas, próximo día 5 de diciembre, espere más publicidad. Gracias, motosierra.